Es el salón de plenos del Ayuntamiento de Barbate. Han recibido allí al viceconsejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Antonio Roldán. Este respalda con su presencia y con la firma del convenio el proyecto turístico y gastronómico, el ligado a la cultura del atún. El compromiso ya se alcanzó entre los municipios de Conil, Barbate y Tarifa y se cerró meses atrás. Fue anunciado en la pasada edición de Fitur, pero la materialización de la firma no ha sido hasta hoy. La promoción conjunta y llegar hasta lugares donde los municipios por sí solos no pueden hacerlo es lo que se pretende con esta implicación de la Junta de Andalucía. El viceconsejero ha dicho hoy en Barbate que la cultura del atún es una realidad en municipios como Conil, Barbate y Tarifa, y también que el turismo gastronómico es un segmento desestacionalizador. Porque estos tres municipios, evidentemente, porque tienen ya una tradición en organizar actos, eventos y rutas del atún, y porque además, en sus términos municipales, por decirlo de alguna manera, o frente a sus términos municipales, están instaladas las almadrabas que hoy en día existen en España. Y por lo tanto, la promoción de este producto o este recurso natural tiene que ser evidente para la gente, no ficticio, y que además responde a una realidad, a un arte de pesca milenaria que se viene calando en nuestras costas desde hace cientos de años y que por lo tanto está ahí y tenemos que darle un valor. Los alcaldes implicados defienden la misma idea y tienen claro que la proyección nacional e internacional de esta oferta es crucial para supervivencia. Quieren dar el valor merecido a un trabajo conjunto de empresarios y de trabajadores del sector en general. La cultura del atún es una realidad milenaria que debe ser conocida. De turismo gastronómico y de turismo de visita de las almadrabas, de las chancas y de toda la cultura del atún, que creo que es una cultura desconocida y que es única en el mundo. Nos mostramos satisfechos, es que vamos de la mano de la Junta de Andalucía y vamos a estar presentes en lugares donde nosotros con nuestros recursos no vamos a poder llegar, y si lo hacemos de forma conjunta los tres municipios, Tarifa, Barbate y Conil, pues mucho mejor, ¿no? Que un referente del turismo gastronómico del atún rojo de almadraba sea la comarca de Las Candas y estos tres municipios, pues es nuestro objetivo. Por lo tanto, esto suma al trabajo que venimos realizando y da un salto cualitativo bastante importante. Por lo tanto, estamos desde el Ayuntamiento de Conil y desde el Patronato muy satisfechos con la firma de este convenio. Tenemos que empezar a trabajar, seguir a coordinarlo los tres municipios, y seguro que, como dice Juan Andrés, pues nos vamos a convertir en una referencia a nivel nacional. El concejal tarifeño de turismo que ha estado en este acto ha anunciado que mediados de abril es la fecha escogida para la primera cita de la comisión organizadora que emana del encuentro de hoy. Lo que se trata es de sumar, ¿no? Y pensamos que con el convenio que se firma hoy con los tres municipios, que justo son los que tienen almadraba y los que verdaderamente tienen el atún verdadero, donde la gente puede venir y ver la pesca del atún y saborear el atún, pues bueno, quizás ya, como se está poniendo la cosa, cualquier fecha del año, pero concretamente en la fecha de la ruta, estos tres municipios con esta publicidad que se le va a dar, bueno, pues no es lo mismo que publicarte tú y anunciar tu ruta a tu semana, ¿no? Estamos hablando de que si interviene la Junta de Andalucía podemos tener una publicidad mucho más grande y podemos tener un alcance en la provincia de Cádiz, concretamente en la costa esta de donde están las almadrabas, donde tenemos el atún, el producto, mucho más mayor, ¿no? Una publicidad importante a nivel nacional, a nivel internacional, pues bueno, nos va a hacer que, bueno, nos cataloguemos, como decir, hay que ir a esta zona en los meses de mayo y primero de junio, porque verdaderamente es cuando tenemos este producto tan selecto como es el atún de almadraba, ¿no? Iremos teniendo reuniones a partir de ahí, bueno, organizando cada uno, porque ya, como sabemos, cada pueblo tiene su fecha de la ruta y marcada los días concretos de lo que son la ruta del atún en los distintos municipios, ¿no? Así que el día 11 de abril tenemos la reunión de la comisión organizadora y concretamente en nuestro municipio, aquí en Tarifa.
Tarifa se unió recientemente a este proyecto gastronómico, pero el alcalde lo defiende con una ilusión desmedida debido a los resultados tan positivos obtenidos en la pasada Feria del Atún Tarifeña. Gil García tiene claro que la visita a Cádiz en el mes de mayo debe ser una visita turísticamente obligada. Digo que no es nada nuevo. Lo único que pasa es que ahora mismo le damos la formalidad de que haya un documento, de que haya una estructura de trabajo y una organización y, por supuesto, un compromiso escrito de lo que ya se está haciendo. Nosotros tenemos una ilusión enorme en Tarifa y entiendo que en todos los ayuntamientos, porque un evento que ya está consolidado, que son rutas gastronómicas, se supere en categoría por la promoción institucional que ahora va a tener y los medios que dispone la Junta de Andalucía a todos los niveles para promocionar recursos turísticos y lleguemos a conseguir lo que todos deseamos. Te deseamos que el mes de mayo sea conocido en todo el ámbito turístico español como el mes para ir a Cádiz. Para ir a Cádiz, igual que ya se sabe perfectamente que en febrero hay que ir a Cádiz para los carnavales. Tenemos que tener claro a todo el ámbito turístico que sepan que en mayo hay un hecho diferencial gastronómico, cultural y etnográfico que se llama el atún en Cádiz. Y eso yo creo que lo vamos a conseguir en los años que necesitemos, pero lo vamos a conseguir y vamos a conseguir que este recurso turístico sea un recurso de un ámbito enorme en la afluencia de visitantes a nuestra provincia. El afán de superación se ponía hoy sobre la mesa. La pesquería del atún, su gastronomía y su degustación son ya un aliciente turístico de primer orden y del que la Junta de Andalucía hace ahora también un nuevo recurso de promoción.